Saludos, amigas y amigos de mi canal de YouTube, el taller de abuelita Eddie. En el tutorial de hoy les voy a demostrar cómo confeccionar este kimono. Este kimono, como podrán observar, es una pieza de vestir que puedes utilizar sobre un traje de baño o en una actividad especial. O sea, tiene múltiples usos. Lo que utilicé para confeccionar el kimono es chifón. Tú puedes utilizar la tela que te guste, siempre y cuando utilices una tela que flote, que se mueva, que le dé el viento y se mueva. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas qué fácil es confeccionar este kimono. Suscríbete al canal y así cada vez que yo suba un video te va a llegar una notificación. Comencemos a confeccionar el kimono. Para hacer el kimono tengo 54 pulgadas de tela, o sea, tengo ya el de media de tela. Es importantísimo saber doblar la tela, bien. Primero doblo la tela por el centro, la doblo por la mitad. Vamos a doblar la tela por la mitad. Tengo la tela, la doblo por el centro, el chifón que es tan finita, la voy a doblar, la voy a sujetar con alfileres para que no se me desdoble. Doblé la tela por el centro y vuelvo a doblarla por el centro. Doblé la tela por el centro, volví y la doblé por el centro, la doblé dos veces, ya tengo la tela doblada. Me va a quedar de esta forma. En esta parte me va a quedar en el doblez de la tela. El doblez de la tela. En la parte de abajo me va a quedar abierta. En la parte de arriba me va a quedar abierta. Cuatro telas. Una, dos, tres, cuatro telas. Esta es la parte de arriba. Aquí tenemos el doblez de la tela. Aquí también, la parte de abajo también me va a quedar abierta. Esta parte aquí también tengo las cuatro telas. En el frente me van a quedar los dos dobleces. Esta parte aquí va a ser el frente y la espalda. En esta parte aquí me va a quedar dos dobleces y aquí me va a quedar el doblez de la tela. Esta es la parte de arriba. Y voy a medir y a marcar en esta parte. Hacia este lado de aquí van las mangas. Y aquí va el escote. Como doblar la tela por el centro es bien, bien importante. Yo le voy a repetir la demostración en un pedazo de tela más pequeño. Esta es la tela. La doblamos por el centro, miren qué fácil es, la doblamos por el centro y vuelvo y la doblo por el centro. En este lado me va a quedar abierto, este otro lado abierto, aquí va a quedar el doblez de la tela y en este lado me van a quedar dos dobleces de la tela. Este es el doblez de la tela. Aquí me va a quedar abierto, en este lado van las mangas. Y comenzamos a marcar el kimono. Vamos a marcar el kimono. Hacerle el escote, mido y marco de esta esquinita aquí hacia abajo, mido y marco 2 centímetros. Y medí y marqué 2 centímetros. Desde la esquinita hacia adentro, voy a medir y a marcar 12 centímetros. Esto es para el escote. Y mido y marco 12 centímetros. Con una regla curva, o lo puedes hacer manualmente también, le das la forma curva. Y estamos marcando el escote. Estoy tratando de hacer lo que se note, porque como la tela tiene tanto estampado, pues no se nota. De aquí a aquí 2 centímetros y de aquí a aquí 12 centímetros. Ahora me voy a esta esquinita aquí
esta esquinita aquí, ya marqué, aquí tengo marcado 12 y 2 hacia abajo. Ahora me voy a la esquinita de aquí y voy a marcar 30 centímetros hacia abajo. Mido y marco 30 centímetros. Le coloqué un alfiler porque como la tela tiene tantos colores, para no confundirme, le coloqué un alfiler. Ahora, desde donde medí los 30 centímetros aquí hacia adentro, voy a medir y a marcar 25 centímetros. Desde donde puse el alfiler aquí que marqué los 30 centímetros, de aquí de la esquinita hacia abajo los 30 centímetros, desde donde marqué los 30 centímetros voy a marcar hacia acá 25 centímetros y mido y marco 25 centímetros. Y aquí también voy a colocarle un alfiler para marcar porque no se me borre, porque no se me confunda con los colores de la tela. Y aquí pedí y marqué 25 centímetros. De aquí de la esquinita hacia abajo 30 y de aquí hacia adentro 25 centímetros. Ahora me voy al ruedo o bajo, a la parte del ruedo o bajo. Y desde esta esquinita hasta acá mido y marco 10 centímetros. Y medimos y marcamos 10 centímetros. Y el del área del costado, esta área, le voy a subir 3 centímetros. Aquí, donde marqué los 10 centímetros, voy a subir 3 centímetros. Estos 3 centímetros son para darle forma a la parte de abajo. Ahora, voy a unir donde marqué aquí los 25 centímetros. De aquí a aquí, medí y marqué 25. Donde marqué aquí los 25 centímetros. De aquí a aquí, medí y marqué 25 centímetros. Desde donde marqué los 30 centímetros aquí, trazo una línea hasta donde marqué los 25 centímetros. Y vamos a trazar la línea. Tracé una línea desde donde marqué los 25 centímetros hasta donde marqué los 30 centímetros. De aquí a aquí eran 30 y aquí a aquí marqué 25 centímetros. Ahora voy a unir desde donde marqué los 25 centímetros con los 10 centímetros que marqué abajo y trazo una línea desde aquí hasta los 10 centímetros que marqué aquí abajo. Voy a trazar una línea. Y medimos y marcamos y trazamos la línea. Ahora vamos a recortar el kimono. Comienzo recortando el escote. Ya que aquí eran 2 centímetros y vamos a recortarlo. Y vamos a recortarlo hasta llegar a los 12 centímetros. Bien, son los 2 centímetros. Le di la forma redonda. Y terminé los 12 centímetros. Y ya tenemos el escote de atrás recortado. Ahora vamos a trazar una línea desde aquí donde están los 12 centímetros que recorté el escote hasta abajo, hasta acá abajo. Estoy marcando una línea hasta el dobladillo. Haciendo una línea hasta llegar al dobladillo. Ahora tenemos que tener cuidado porque solamente vamos a recortar. Aquí tenemos 2 dobleces. Vamos a recortar el primer doblez nada más. Lo voy a recortar, va a quedar así recortado. Y esta parte aquí es la parte de atrás. Esta es la parte que voy a recortar, que es la parte del frente. Estoy recortando el frente del kimono.
Ahora vamos a recortar el costado y las mangas. Hay que acomodarlo bien porque el chifón es difícil de trabajar. Vamos a recortar el costado. Realizamos de recortar el kimono. Comencemos a coser el kimono en la máquina de filetear o la máquina overlock. Vamos a comenzar cosiéndolo por las mangas. Estoy cosiendo las orillas de las mangas. Mira, hice de filetear ambas mangas. Ahora vamos a cerrar los costados o lados de la blusa. Acomodo bien la tela para cerrar el costado del kimono. Levantamos el prensatela. El prensatela de esta máquina se levanta. Con esta pieza levantamos el prensatela. Levanto el prensatela, introduzco la tela debajo del prensatela. Yo tengo la cuchilla de la máquina, está activada, por eso está recortando. Activé la cuchilla, bajé el prensatela y comenzamos a coser. A cerrar el otro lado. Acomodo bien la tela para cerrar el costado del kimono. Levantamos el prensatela, levanto el prensatela, introduzco la tela debajo del prensatela y comenzamos a coser. Fileteé ambas mangas del kimono y fileteé los costados. Si tú las vas a hacer en tu máquina de costura casera, en tu máquina de costura corriente, vas a hacerle el dobladillo a la manga y después que le haces el dobladillo, le vas a hacer a ambos costados, le haces una costura. Si quieres hacerle costura francesa, pues le hace costura francesa. Si no, le puedes hacer una costura sencilla. Ya yo terminé de cerrar ambos lados de la blusa. Ahora voy a filetear el frente. Recuerda que después que yo filetee el frente, le voy a hacer un dobladillo. Siempre le voy a hacer el dobladillo. Voy a comenzar en la esquinita de abajo. Voy a comenzar en esta esquinita de la parte abajo del ruedo o bajo, o sea, donde va el dobladillo. Empiezo en esta esquinita, sigo hacia arriba, paso por la parte del escote, sigo hasta llegar al otro lado del frente, terminando en la parte del dobladillo. Y vamos a filetear el frente de la blusa. Si tú vas a hacerle un dobladillo en tu máquina de costura corriente, hace lo mismo. Comienzas en el frente, en una esquinita del frente, le haces un doblez y después le haces el otro doblez. Primero un doblez y después el otro doblez.
De esta forma, si vas a coser en tu máquina de costura corriente, le haces un doblez y después le haces un segundo doblez. Te queda el dobladillo. Vamos a pasar la máquina a filetear el frente del kimono. Y a comenzar en esta esquinita de la parte abajo del ruedo o bajo, o sea, donde va el dobladillo. Empiezo en esta esquinita, empiezo aquí, sigo hacia arriba, paso por la parte del escote, sigo hasta llegar al otro lado del frente, terminando en la parte del dobladillo. Y vamos a filetear el frente de la blusa. Si tú vas a hacerle un dobladillo en tu máquina de costura corriente, hace lo mismo. Comienza en el frente, en una esquinita del frente, le haces un doblez y después le haces el otro doblez. Primero un doblez y después el otro doblez. De esta forma. Vamos a pasar la máquina a filetear el frente del kimono. Ahora voy a filetear toda la parte de abajo del kimono. Coloco la tela debajo del prensatela, los hilos hacia atrás siempre. Ahora en la máquina de filetear. Finalicé de filetear la parte del dobladillo del kimono. Ahora vamos a hacerle el dobladillo. Colocamos la tela debajo del prensatela, bajamos el prensatela y comenzamos a coser. Finalicé de coser la primera manga y vamos a coser la otra manga. Voy a comenzar a coser el dobladillo de la parte del frente de la blusa. Hago primero un doblez y hago otro doblez. Introduzco la tela doblada debajo del prensatela y vamos cosiendo poco a poco. Continúo doblando. Este chifón es muy bueno para coser. Es un poquito difícil de cortar. Pero sujetando la tela con bastantes alfileres se facilita. La suavidad de la tela continúa haciendo el dobladillo del kimono. Este dobladillo lo estoy haciendo alrededor de todo el kimono. Una pieza bien fácil de hacer. Como pudieron observar,
No necesitamos patrón. Las mangas se cortan con la misma tela. No hay que colocar mangas, no hay que colocar cremallera. Y es algo bien bonito, que queda bien bonito. Después que la tela sea una tela suave, que flote, que se mueva, la pieza queda preciosa. Y la persona se ve muy elegante con un kimono. Se puede utilizar para la playa, sobre el traje baño. Se puede utilizar para una actividad formal. Tiene muchísimos usos. Lo mejor es que es súper fácil de hacer. Es bien fácil de hacer. Dos cualidades sobresalientes. Elegante, la persona se ve elegante. Y el kimono es fácil de hacer. Finalicé de coser el dobladillo alrededor del kimono y finalizamos el kimono. ¿Vieron lo fácil que es de hacer? Es una pieza bien fácil, una pieza elegante y muy bonita. Le doy las gracias por ver el video, por suscribirte a mi canal de YouTube y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video.